Antes de la pausa, hay problemas en la Junta Auxiliar de San Sebastián. Vecinos y trabajadores colocaron cadenas en la presidencia auxiliar para exigir la destitución de su presidente, Antonio Luna. Lo acusan de nepotismo y mal manejo de recursos. Aseguran que les asignó a sus familiares sueldos de entre 15 y 20 mil pesos y ni siquiera se presentan a trabajar. Los manifestantes aseguran que mantendrán cerrado el inmueble toda la semana hasta que quiten al presidente.